buenos días a todos. Estamos gozosos de poder estar juntos un domingo más en nuestro culto de oración a Dios. Sí, este es un tiempo preparado con mucho amor y reverencia a nuestro Señor. Nosotros solo queremos que su nombre sea alabado en esta mañana. Los invitamos a alabar y adorar a nuestro Señor. Estemos atentos a su palabra y cada momento en este culto. Dios se deleita cuando su pueblo se reúne para ofrecerle culto y acción de gracias. Por eso, es importante que antes de empezar, dediquemos este tiempo a Él. Oremos. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Gracias por regalarnos un día más y poder estar en tu presencia. Gracias porque tu pueblo se reúne a través de este medio para alabarte y reconocer que tú, solo tú, eres el Rey del Universo. Señor, como soberano, por encima de todo lo creado, rogamos por tu iglesia puesta acá en Perú, porque brillemos y seamos buen ejemplo en todo el lugar. Bendice y cuida a nuestro país. Ten misericordia, recibe todo este tiempo en adoración y alabanza. Los niños queremos adorarte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Canten su latitura, Señor, al son de arpa, entonemos alabanzas a nuestro Dios. Él cubre los cielos con nubes, provee lluvia en la tierra y hace crecer los pastizales en los montes. Él da aliento a los animales salvajes y da comida a las crías del cuervo cuando chillan. Yeah.
¡Alabado sea el Señor! ¡Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios! ¡Qué agradable y apropiado! El Señor reconstruye Jerusalén y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Y sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. ¡Qué grande es nuestro Señor! Su poder es absoluto. Su comprensión supera todo entendimiento. El Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos y los hace morder el polvo. Jesús, tú eres el amigo que me amas. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Jesús, tú eres el camino y la vida.
Oramos a ti en este momento porque tu palabra nos dice que tú inclinas tu oído y nos escuchas con atención. Eso es muy bueno y da tranquilidad a nuestro corazón. Señor, nuestro país está pasando por muchas dificultades como la pandemia, nuestras autoridades, la economía que nos entristece y aunque veamos cosas feas y tengamos miedo, ayúdanos a recordar que podemos correr a ti y encontrar refugio. Eres nuestro buen pastor y dijiste que conoces a tus ovejas y que nos llamas por nuestro nombre. Te alabamos con todo nuestro corazón. Señor amado, que cada uno de nosotros pueda recordar en todo momento que tú eres todopoderoso y que nos amas. Te necesitamos todo el tiempo, Señor. Gracias por ser nuestro refugio. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días. Dios los bendiga. Hoy oraremos por el pastor Leonardo Cabrera en el país de Cuba. Por el pastor Leonardo y su familia, por la realidad de Cuba, que Dios bendiga y tenga misericordia de ese país. Por los niños en Cuba, en el mundo, pueden oír buenas noticias de salvación. Oremos. Padre Santo, alabado seas, bendícenos y rogamos tu misericordia y cuidado de nuestras vidas. Bendice nuestras familias, cúbrenos y protégenos con tu presencia de todo mal. Nuestra confianza está puesta en ti, oh Señor. Oramos por la vida de tu siervo, el pastor Leonardo Cabrera, en el país de Cuba, quien está cumpliendo tu mandato de llevar el Evangelio y servirte en la iglesia. Rogamos que lo guardes en salud y a toda su familia. Úsalo, Señor, como tu instrumento para llevar buenas noticias del Evangelio en ese lugar. Dale fuerza y sabiduría. Rogamos que él sea una bendición en la iglesia. Bendice el trabajo del pastor entre las familias. Bendice a tu iglesia en Cuba, Señor, te rogamos. Que siga creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, Señor amado, Dios bendito. Oramos por las personas que viven en Cuba, que pasan muchas dificultades por la forma de gobierno de sus autoridades. Aquellos que se encuentran enfermos, Señor, y con problemas de economía, provéeles, tráeles sanidad, tráeles medicina, ayúdales a sobresalir en este tiempo de pandemia, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos, sánalos, pero también acerca tu salvación a ellos. Escuchen tu palabra y conozcan que tú eres el único Salvador y Señor. Oramos para que los niños de Cuba escuchen las buenas noticias de salvación y aprendan de tu palabra y sean bendecidos, sobre todo aquellos que aún no te han recibido en su corazón. Vengan a ti y sean acerquen en oración, reconociéndote como Señor y Salvador en sus corazones. Todo te pedimos, Señor, confiando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y recuerden que misiones es nuestra razón de ser. Carla es una niña que
tuvo una mala noticia del colegio. Le acaban de enviar el informe y hay 3 cursos por recuperar. Ella está muy molesta. Su madre le dijo que tenían que reunirse junto a su papá para hablar con ella. Al día siguiente, en la mañana, se levantó muy enfadada. Con el primero con quien se encontró fue con Fido, el lindo perrito de la casa, a quien ella lo trató muy mal. Al momento de sus clases de Zoom, ella no quiso encender su cámara. Al contrario, estuvo jugando en línea. Y al terminar el horario de sus clases, tampoco quiso ayudar a su mamá a poner la mesa. Pasaron las horas en el día y ella seguía de mal humor. Al llegar la tarde, cerca la noche, ¡oh, sorpresa! Alguien envió un delivery para Carla. Ella se sorprendió mucho. ¿Quién le enviaría un regalo? Si estaba muy molesta todo el día, ¿por qué le darían un regalo? Ella no quiso ayudar a nadie, pero al leer la tarjetita que venía junto al regalo, se dio cuenta que el regalo venía de la abuelita. Al recoger el regalo y al mirar a su mamá, ella se puso muy triste y le dijo a la mamá: "Mamá, yo no merezco este regalo. Todo el día he estado muy molesta con ustedes, hasta con Fido. No merezco que mi abuelita me dé un regalo, mamá". Mamá la vio y sonrió y le dijo: "Carlita, este regalo es porque la abuelita te ama y no por lo que sacaste o no sacaste buena nota. También te amamos, Carlita". Ese momento, las 2 se abrazaron y Carlita comprendió que su actitud no era la correcta. Pidió perdón a mamá. Amiguito, amiguita, hoy en la lección descubriremos cuál es el regalo que Dios tiene para ti. Estemos juntos, atentos a la lección. Hasta la próxima. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo. Lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a estos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: "A mi hijo sí lo respetarán". Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: "Este es el heredero. Matémoslo para quedarnos con su herencia". Así le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con estos labradores? "Hará que esos malvados tengan un fin miserable", respondieron. "Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha". Jesús les dijo: "¿No han leído nunca en las Escrituras?
La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Amados, tengan ustedes muy buenos días. Y cuánta alegría nos da a nosotros, sus maestros, el saber que domingo tras domingo ustedes disponen de su tiempo y de su corazón para aprender más acerca de la palabra de Dios. Y que la puedan poner día tras día en práctica, para que los demás vean que son hijos de Dios. Saben, chicos, la historia que nos ha contado nuestra hermana hace unos minutos fue muy impactante, ¿no? Aquel niño que no merecía nada por su conducta recibió un regalo, y ese regalo es por amor. Y qué interesante también la lectura que nos ha dado de la palabra de nuestro Señor, el hermano Eloy, ¿verdad? Esta lectura del pasaje bíblico y la historia que nos contó nuestra hermana tiene mucha relación. Y yo quiero que tú y yo podamos ver cuál es esa relación. ¿Te parece si antes de estudiar la palabra de Dios disponemos nuestro corazón en un tiempo de oración? Muy bien, chicos. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, Padre Eterno, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque nos regalas un domingo más, Señor, en el cual podemos aprender de tu palabra. Gracias, mi Dios, por cada niño, Señor, que dispone su tiempo y su corazón para aprender y saber más de ti, mi Dios. Y gracias por la vida de cada maestro que semana tras semana se esfuerza, Señor, para enseñar y predicar tu palabra. Mi Dios, que este tiempo, Señor, sea para darte la gloria y la honra, mi Dios. Y que este tiempo, Señor, sea guiado por tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo sea quien nos hable a nuestros corazones, Señor, y nos convenza, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, mi Dios. A ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. La historia que nos relató nuestro hermano Eloy está en el libro de Mateo, capítulo 21. Muy bien, chicos, pero ¿qué les parece si antes de entrar de lleno a estudiar este pasaje, complementamos con algunas ideas, ¿sí? Y englobamos todo el contexto de lo que estaba pasando. Muy bien, chicos, la historia inicia cuando Jesús está entrando a Jerusalén y muchas personas están a su alrededor y están alegres, están gozosos, gritando lo siguiente: ¡Hosana al que viene en el nombre del Señor! Estaban tan alegres las personas por la llegada de Jesús. Sin embargo, pasó algo, chicos. Habían otros personajes en el medio también, y eran los sacerdotes y los fariseos. Ellos estaban constantemente mirando lo que hacía Jesús y no le agradaba lo que Jesús hacía. Sin embargo, ellos intentaron muchas veces de forma hostil tratar a Jesús para que él cayera en pecado. Mira, una de estas preguntas hostiles fue la siguiente. Los sacerdotes le dijeron a Jesús: ¿Quién eres tú para hacer esto en medio del pueblo? ¿Y quién te ha dado potestad a ti para hacer aquello? Imagínate, estaban provocando a Jesús. Sin embargo, Jesús responde de una forma pacífica y amable. Es más, le responde con otra pregunta. Y esto va a suceder muchas veces, hasta que llegó el punto en el cual el Señor Jesús
empieza a contar la historia que escuchamos hace un momento, la que está en Mateo capítulo 21, la de los labradores. Y esta historia tiene tres personajes muy importantes, de los cuales te quiero hablar el día de hoy. Acompáñame por favor a leer Mateo capítulo 21, versículo 33. Mateo capítulo 21, versículo 33 dice lo siguiente: oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El primer personaje del cual te quiero hablar es el padre de familia que narra esta historia. Este padre era muy inteligente, nada se le escapó. Él dijo y planteó: voy a edificar una viña. Entonces dijo: ¿qué necesito? Bien, un vallado. ¿Para qué era el vallado? Para que no puedan entrar personas ajenas a la viña o animales que puedan destrozar los árboles. También dijo: voy a crear un lagar, o voy a edificar un lagar. ¿Sabes? El lagar era el lugar, como una pequeña tina en el suelo, en el cual ponían los zumos de la uva. Almacenaban el jugo de uva para luego ponerlo en odres, que eran estos barriles en el cual se almacenaba el jugo de la vid. Y también no se le escapó nada, como te digo, edificó una torre. La torre la había edificado con el objetivo de que tanto el fruto de la vid en odres pueda ser guardado como en odres sea guardado y esta torre sirva como almacén. También esta torre serviría para que todos los trabajadores que estaban en la viña pudieran tomar descansos. Y otro trabajo también dentro de la torre era el poder vigilar todo el contorno de la plantación, para que así no haya extraños dentro de la viña. ¿Te imaginas? Este padre había pensado en todo, absolutamente todo. Y al poner y al diseñar su viña, no le había faltado nada. Era muy inteligente y sumamente cuidadoso. Pero en esta historia no solamente está el padre, entran los segundos también, los segundos individuos importantes. Y son los labradores. Por favor, acompáñame a leer Mateo capítulo 21, versículos del 34 al 36. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Sabes? El padre arrendó esta viña que él mismo había diseñado, que él mismo había creado. El padre la arrenda a unos labradores. Y estos labradores tenían, ¿sí?, el deber de trabajar la tierra, de trabajar con la vid, de trabajar con los frutos de esta viña. Y al momento, ¿sí?, de haber hecho todo el intercambio, de haber vendido su producto, tendrían que devolverle o darle el pago del alquiler de la viña. Sin embargo, cuando el padre envía a los siervos, ¿sí?, ellos los golpean, los maltratan e incluso los matan. Mateo engloba todos los hechos en estas pequeñas frases. Sin embargo, el libro de Marcos nos abre el panorama mucho más. Marcos nos dice lo siguiente: el dueño de la vid, de la viña, perdón, el padre, envía a un siervo, y a este siervo los labradores golpean, y este siervo vuelve golpeado al padre. El padre vuelve a enviar a otro siervo, y a este siervo lo apedrean. Y el padre por tercera vez vuelve a enviar a otro siervo, y a este siervo lo matan.
Y el Padre sigue enviando siervos y los siguen golpeando, los siguen apedreando y los siguen matando. Los labradores tenían un corazón muy duro, un corazón lleno de pecado, lleno de maldad y crueldad. Es en este contexto que el Padre toma una decisión muy, pero muy importante. Y dice lo siguiente. Acompáñame a leer, por favor, Mateo capítulo 21, versículos de 37 a 39. Mateo capítulo 21, versículo 37 al 39 dice lo siguiente. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. El padre, el dueño de la viña, decide enviar a su propio hijo con estos labradores. Y los labradores, lejos de tener respeto por él, deciden matarle. Y lo mataron porque dijeron en su corazón, el padre ya es viejo y el que va a heredar el terreno es este hijo que él me está enviando. Si matamos al hijo y pronto morirá el padre, nosotros nos quedaremos con la viña. Entonces es así que estos labradores perversos deciden matar al hijo del padre. Te pido que por favor no te olvides de estos tres personajes. La Biblia nos dice que el relato de la historia, de la parábola, termina acá. Sin embargo, Jesús lanza una parte final. Y es una pregunta, no hacia los tres personajes, sino hacia aquellas personas que estaban oyéndolo. ¿Te acuerdas? Los fariseos, por ejemplo, estaban ahí. Y Jesús dice lo siguiente. Acompáñame a leer, por favor, Mateo, capítulo 21, versículos del 40 al 33. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué harán aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en la escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzcan los frutos de él. Nuestro amado Señor Jesús, como el buen maestro que es, termina su relato con una pregunta que va a impactar a todos los oyentes, pero sobre todo que va a identificar qué es lo que los oyentes tienen en su corazón. Cuando Él lanza la pregunta y le dice, ¿qué debe hacer el dueño con estos labradores? Los fariseos que estaban ahí dicen, debe castigarlos severamente, porque eso es lo que merecen. ¿Nota? Los fariseos, con su propia boca, se estaban condenando ellos mismos. Ahora, ¿te acuerdas que te conté de los tres personajes? Esta es la parte final. Voy a traerlos, ¿sí? Nuevamente. El primer personaje era el padre. En la segunda, los segundos personajes eran los labradores. El tercer personaje es el hijo. Y por último está el final, ¿verdad? La pregunta que Jesús le hizo a sus oyentes. Esto lo podemos traer a nuestro tiempo ahora. ¿Quién ha diseñado toda la tierra y todo lo que vemos y lo creó perfecto? ¿No es nuestro amado Señor? Exacto. El padre de familia, el dueño de la viña, es la viva imagen
de nuestro amado Dios. La viña que ves en la historia es el lugar que nos dio a nosotros para vivir, nuestro planeta, la tierra, su creación, los labradores. ¿Quiénes crees tú que son los labradores? ¿A quién Dios dejó encargado su tierra? Exacto, los labradores somos tú y yo. Sin embargo, tanto tú como yo nos hemos portado similar a esos labradores. Tú me dirás, yo no he matado a nadie. Sí, pero hemos cometido pecado. La Escritura nos habla de que todos hemos pecado, y por cuando todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú me vas a decir, yo no he matado a nadie, yo no he apedreado a nadie, yo no he golpeado a nadie, pero sí hemos cometido pecados. Y quiero hacerte ver los pecados que ahora están surgiendo a través de la pandemia, como estudiantes que somos. Por ejemplo, cuando una maestra da su clase vía Zoom y tú apagas tu cámara con el objetivo de que no vea que estás durmiendo o que estás haciendo otras cosas y no prestando atención a tu clase, eso también es pecado, es no respetar a la autoridad. Cuando te peleas con tu hermano o con tu hermana o con tu primo o con alguna persona cercana a ti, ya sea por algún juego, por alguna cosa, las peleas, los pleitos, la violencia también son parte de un corazón corrupto y pecaminoso como el de los labradores. O tal vez tus ganas de desobedecer todo aquello que te ordenan tus padres. No queremos obedecer porque no queremos someternos a la autoridad. Eso también es pecado, ¿sabes? Tú y yo no somos tan diferentes a aquellos labradores. Pero ahora la pregunta final que te quiero hacer yo es la siguiente, y que debemos hacérnoslas todas, todos nosotros, es la siguiente. ¿Deseas seguir siendo como esos labradores de corazón duro y pecando diariamente? ¿O deseas seguir a Jesús y cambiar tu manera de vivir, hacerlo Señor en tu corazón? La decisión es tuya y solamente tuya. Pero si tú decides que el Señor Jesús sea el Señor en tu corazón, por favor, acompáñame en esta oración. Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Amado Padre y Dios, Señor, tú eres todopoderoso, Señor. Tú creaste todo perfecto, Señor. Tu creación fue enteramente perfecta y nos la diste a nosotros, Señor, para poder vivir una vida que te glorifique, Señor. Sin embargo, mi Dios, nosotros reconocemos que hemos cometido pecado, Señor. Desobedecemos a nuestras autoridades, Señor, sea nuestro padre, nuestra madre o aquella persona que está, Señor, a cargo de nosotros, mi Dios. Padre, reconocemos que a veces tenemos envidia, mi Dios, que a veces tenemos pereza, Padre, o que a veces, Señor, rechazamos el orar y el leer tu palabra, Señor, por estar jugando, por perder tiempo en cosas que no te agradan, Señor. Reconocemos, Padre, que nuestro corazón a veces es un poco egoísta, Señor, y es desagradecido, Señor, frente a lo que tú nos das, Señor. Te suplicamos, Señor, nos perdones, nos limpies, Señor, nuestro corazón. No queremos ser como esos labradores, Señor, que hacían lo malo y no les dolía su corazón, Señor. Si no queremos ser hijos tuyos, Señor, que se dan cuenta, Señor, que te necesitan diariamente para limpiarse, Señor, de su maldad y vivir vidas que te agraden como hijos tuyos, mi Dios. Padre, nos arrepentimos de todo aquello que no te agrada, Señor, pero que hemos hecho. En el nombre de Jesús. Amén
Llamé. Bien, chicos, cuánta alegría tenemos nosotros. Aún nuestro Señor Jesús dijo que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y es una alegría tremenda, chicos, el que ustedes puedan haber entendido que estábamos alejados de Dios. Pero ahora quiero terminar esta enseñanza con la última parte de este pasaje bíblico. ¿Sí? ¿Puedes ver esta imagen? Recuerda que nuestro Señor Jesús dijo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Se refiere a esta imagen. Tú puedes ver ahí un arco, ¿verdad? De rocas, muy lindo. Pero de esas rocas hay una que sobresale, es una de color rojo. Y mira, el arco que está a un lado representa tu vida y mi vida. Y el arco que está al otro lado representa a Dios y su santidad. Mira, chicos, esos dos arcos solo pueden estar unidos por esa roca roja. Fuera de esa roca roja no les puede unir nada. Y esa roca roja es nuestro Señor, o representa a nuestro Señor Jesucristo. Solamente tu vida y mi vida puede estar conectada a Dios solamente si Jesús es nuestro Señor. Y a eso se refería cuando decía la palabra de Dios que Él viene a ser la cabeza del ángulo. Ahora nuestro apóstol amado, el apóstol Pablo, nos dijo algo muy hermoso, que fue: nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora quiero que veas la siguiente imagen. ¿Ves? Sobre la roca roja hay otra roca que es mucho más grande que las demás, tal vez mucho más pesada. Y esto representa las tentaciones, los pecados que podamos haber tenido o podemos tener luego, o las tentaciones. Nada. Mira, esa roca roja por nada se cae. Aunque esté esa roca gigante arriba, esa roca no se caerá. Y tu comunión de tu vida con nuestro Padre Celestial no se romperá, porque Él ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amados chicos, solamente quiero darte tres consejos finales. Tres últimos consejos para poder ser hijos de Dios y alejarnos de un corazón duro como esos labradores y poder amar a Dios con todo nuestro corazón. El primer consejo es leer la palabra de Dios. Salmos 119:105 dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos leer y meditar en la palabra de Dios diariamente. La segunda cosa que te quiero enseñar es la importancia de la oración para un hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, en Filipenses 4 del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estemos afanosos, sino que presentemos todo delante de Dios a través de la oración, chicos. Y la tercera cosa, que también es muy importante para un hijo de Dios, es predicar el Evangelio. Nuestro Señor Jesús nos dio la tarea, la gran comisión, ¿recuerdas? En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos ser aquellas luces que van en medio de las tinieblas y alumbran y resplandecen, porque somos la luz del mundo. Una luz que no se puede esconder.
Tu manera de vivir debe reflejar la piedad, el amor de Cristo, para que otros puedan ver en ti al Dios que tú amas. Bien, chicos, me alegra haber podido tener este tiempo con ustedes en el cual hemos podido aprender de la palabra de Dios y de cómo Él nos ha salvado por medio de Jesucristo, porque solamente Cristo es aquel que nos puede salvar de nuestros pecados. Muy bendecido me siento el haber podido compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios. Dios los bendiga, chicos. Como podrán observar, nuestro versículo bíblico está incompleto, ya que le faltan 4 palabras. Las encontramos en la parte inferior de la pantalla en pequeños casilleros. Para poder lograrlo, utilizaremos nuestra Biblia. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, podrás encontrar el verso y así, con más facilidad, poder completarlo. ¿Empezamos, chicos? Muy bien. Vamos con la primera palabra. Tenemos 5 segundos para lograrlo. Muy bien, y la primera palabra es VIP. Excelente. Vayamos por la segunda palabra. 5 segundos, chicos. Vamos, ustedes pueden. Y la segunda palabra es pámpanos. Muy bien, nos falta poco. La tercera palabra, nos queda la palabra nada y fruto. La tercera palabra es fruto. Y muy bien, nos quedó solo una palabra. La cuarta palabra es nada. Excelente, chicos, ya hemos completado nuestro versículo bíblico. ¿Qué les parece si juntos lo decimos?
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Una vez más, chicos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Se encuentra en Juan, capítulo 15, versículo 5. Muy bien. Excelente, chicos. Ahora no olviden repasar este versículo bíblico durante toda la semana. Dios les bendiga. Oremos. Amado Señor, Dios de los cielos y de todo lo creado, esta mañana te damos gracias, Señor bueno, porque entendemos que eres tú quien nos da todo. Oh Señor, gracias porque tú provees. Nos detenemos esta mañana para decirte gracias, porque nos prometiste en tu palabra que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias por ello. Hemos recibido muchísimo de ti, y esta mañana lo queremos ofrecer delante de tu presencia. Mi vida te pertenece, y todo lo que tengo como mío también. Recibe mi alabanza como ofrenda para ti. Que nunca me olvide que tú provees absolutamente todo, lo que tengo y todo lo que soy. En nombre de Jesús, amén. Podemos hacer misiones orando por los que llevan la palabra de Dios a otras ciudades y naciones. Oremos por los pastores, misioneros y por aquellos que oirán la palabra de Dios. Hacemos misiones ofrendando por las misiones para apoyar económicamente a nuestros pastores y misioneros que van a las misiones llevando la palabra de Dios. Podemos hacer misiones compartiendo la palabra de Dios, la historia de Jesús, nuestro Salvador. Damos gracias a Dios por el culto del día de hoy. Hemos iniciado una nueva serie, La Vida de Jesús. Conozcamos juntos más sobre la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cada semana, un tema diferente. ¡Te esperamos! Recuerda que cada sábado hay clases en Aula Zoom. ¿Todavía no has participado? ¡Te estamos esperando! Busca el enlace de inscripción en la caja de comentarios en este mismo momento. Allí te darán todos los detalles, día y hora de la reunión. Recuerda que puedes invitar a tus amigos y vecinos. Hay clases para todas las edades, de 0 a 12 años. ¡Son bienvenidos! Toda la familia está invitada al matutino de oración, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Podemos disfrutar juntos en un tiempo de oración y devocional con la palabra de Dios. Esta semana, anima a tu familia a orar juntos en el culto de oración, el miércoles a las 8 de la noche, donde seguimos aprendiendo a través del estudio de la primera carta de Pedro. Y por supuesto, no nos olvidemos de nuestro prójimo en necesidad. Si quieres compartir con ellos, pueden colaborar en familia y poner el amor en acción. ¿Cómo hacerlo? Llevando víveres no perecibles,
a la iglesia en Alfredo Mendiola 3435. Por supuesto, deben realizarlo tomando todas las medidas de bioseguridad. Visita nuestra página en Facebook. Nos encuentras con el nombre de Creciendo. Tenemos muchas novedades para ti. Y recuerda, el edificio puede estar cerrado, pero no la iglesia. Dios te bendiga. Amados hermanos y amigos de nuestro colegio Robert Letourneau, desde hace algunos meses atrás, nuestro Dios nos ha permitido entrar en un camino lleno de dificultades e incertidumbres con el único propósito de hacernos bien. Nuestro buen Dios ha encaminado todo hacia sus planes y propósitos, buscando en todo momento que confiemos más y más en Él. Lo dice claramente Dios en su palabra: todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman. Es en medio de esta pandemia donde hemos sido testigos del espíritu de cooperación, esfuerzo, cuidado y emprendimiento de parte de los alumnos, maestros y padres de nuestro querido colegio, lo cual ha sido motivo de aliento para seguir adelante con nuestro llamado de formar generaciones futuras. Sean cuales sean las circunstancias, a nuestro Dios sea la gloria. Es por ello que ya nos estamos preparando para el año 2021, año que hemos denominado Robert Letourneau, aún desde casa, para aprender y por nuestro cuidado. Mientras se sigue buscando la vacuna contra el COVID-19, seguiremos haciendo uso de la tecnología con el fin de lograr un aprendizaje con excelencia. Seguiremos fomentando la habilidad lógica matemática necesaria para la solución de situaciones problemáticas. Seguiremos afianzando los idiomas inglés y francés desde el nivel inicial. Seguiremos promoviendo las clases de educación física, vital en estos tiempos. Seguiremos motivando a nuestros estudiantes a explorar el mundo que los rodea, estimulando en ellos el pensamiento científico. Seguiremos sensibilizando a nuestros estudiantes por medio de la expresión artística. Seguiremos con los convenios con diversas universidades, desarrollando los intereses de nuestros estudiantes de quinto de secundaria para que asuman un proyecto de vida. Seguiremos brindando soporte psicológico y espiritual a nuestros estudiantes y padres de familia. Seguiremos fortaleciendo la práctica de valores para afrontar los retos de la vida. Seguiremos promoviendo la lectura individual y familiar con el proyecto Aventuras. Acércate a la lectura. Seguiremos mejorando las habilidades comunicativas que tienen un impacto positivo tanto en lo profesional como en lo personal. Seguiremos llevando a cabo el Aprendamos Jugando y seguiremos fomentando las actividades familiares, a fin de que el tiempo en casa contribuya a la edificación de la familia. Seguiremos. Nuestro colegio Robert Letourneau ha tomado con mucha seriedad y entusiasmo la educación de sus hijos en esta pandemia. Por eso, le animamos a seguir confiando en nosotros, ya que no solo buscamos que sus hijos adquieran conocimientos, sino que los interioricen y los utilicen para el bien de los demás y de nuestro país. Por eso, confíe en nosotros este 2021. Colegio Robert Letourneau. Trabajamos a distancia, pero cerca de tu corazón.